Bienvenido a mi canal SR Juan Sabiduría, disfruta hasta el final. El mejor contenido de sabiduría. 11 claves que te harán superar a todos los demás. 1. Mentalidad de crecimiento constante. La mentalidad de crecimiento es esencial para superar a los demás. En lugar de creer que tus habilidades son fijas, adopta la creencia de que siempre puedes mejorar. Las personas que desarrollan una mentalidad de crecimiento no se rinden ante el fracaso, sino que lo ven como una oportunidad de aprendizaje. Lee, estudia y expande tu conocimiento constantemente. Aquellos que se detienen en su aprendizaje suelen quedarse atrás en un mundo en constante evolución. La mentalidad de crecimiento es una de las claves más poderosas para alcanzar el éxito y superar a los demás. Se trata de una forma de pensar en la que crees que tus habilidades y talentos no son fijos, sino maleables y mejorables a través del esfuerzo, la dedicación y la práctica. Las personas que adoptan esta mentalidad ven cada desafío como una oportunidad para crecer y no se limitan a lo que ya saben o a lo que son capaces de hacer en el momento presente. En un mundo que cambia rápidamente, la capacidad de adaptarse y aprender continuamente es un diferenciador esencial. Aquellos que creen que sus habilidades están predeterminadas tienden a evitar los riesgos, ya que temen fracasar y exponer sus limitaciones. Sin embargo, las personas con una mentalidad de crecimiento entienden que el fracaso no es un reflejo permanente de sus capacidades, sino una parte necesaria del proceso de aprendizaje. Ven el fracaso como una oportunidad para ajustar su enfoque, mejorar y volver a intentarlo con más fuerza y sabiduría. El papel del esfuerzo en la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento pone un fuerte énfasis en el valor del esfuerzo. A diferencia de una mentalidad fija, donde se cree que el talento innato es el principal determinante del éxito, quienes tienen una mentalidad de crecimiento entienden que el esfuerzo constante es lo que marca la diferencia. Incluso si tienes talento en una área, este puede estancarse si no te esfuerzas en desarrollarlo. El esfuerzo prolongado y bien dirigido puede llevarte a superar a aquellos que dependen solo de sus habilidades naturales. Abrazar el aprendizaje continuo. Uno de los principios fundamentales de la mentalidad de crecimiento es el aprendizaje continuo. En lugar de pensar que ya lo sabes todo, adoptas la idea de que siempre hay algo nuevo que aprender, mejorar y aplicar. Esto puede manifestarse de muchas maneras, leyendo libros, asistiendo a cursos, obteniendo mentoría de personas más experimentadas o simplemente enfrentando nuevos retos en tu vida diaria. El aprendizaje se convierte en un hábito, una rutina diaria que te mantiene en constante expansión. 2. Disciplina inquebrantable. La disciplina es el puente entre los sueños y la realidad. Ser disciplinado implica ser constante en el esfuerzo, cumplir con tus responsabilidades incluso cuando no tengas ganas y mantener el enfoque en tus objetivos a largo plazo. Mientras que muchos abandonan a mitad de camino, la disciplina te permite mantenerte firme y avanzar más allá de los demás. La disciplina inquebrantable es uno de los pilares fundamentales para alcanzar el éxito y superar a los demás. Es el puente que conecta los sueños con la realidad, ya que, sin disciplina, las metas más ambiciosas permanecen inalcanzables. A diferencia de la motivación, que fluctúa según el estado de ánimo y las circunstancias, la disciplina se basa en la constancia y el compromiso de hacer lo que es necesario, incluso cuando no sientas deseos de hacerlo. Esta capacidad de mantener el curso, sin importar los obstáculos o distracciones, es lo que diferencia a las personas exitosas de las que se quedan a medio camino. La constancia como clave para el progreso. La disciplina está estrechamente vinculada a la constancia. Mientras que muchos comienzan con entusiasmo cualquier proyecto, es la capacidad de mantener el esfuerzo día tras día lo que realmente marca la diferencia. La mayoría de las personas tiende a abandonar cuando las cosas se ponen difíciles o cuando los resultados no son inmediatos, pero aquellos que poseen una disciplina inquebrantable persisten, entendiendo que el progreso verdadero toma tiempo. La constancia te permite avanzar más allá de los demás, no porque seas más talentoso, sino porque has decidido no rendirte cuando los otros lo han hecho. Ser constante implica que no importan las circunstancias externas o internas. No importa si te sientes cansado, desmotivado o si te enfrentas a obstáculos imprevistos, sigues adelante. Cada día de esfuerzo te acerca un paso más a tu objetivo, y aunque los avances puedan parecer pequeños, se acumulan con el tiempo hasta que logras resultados que otros consideraban imposibles. El control de las tentaciones.
Uno de los mayores desafíos para desarrollar una disciplina inquebrantable es la capacidad de resistir las tentaciones. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, desde las redes sociales hasta los entretenimientos digitales, pasando por la comodidad de procrastinar. La falta de disciplina suele manifestarse cuando cedemos a estas tentaciones en lugar de mantenernos enfocados en nuestras prioridades. La clave para desarrollar una disciplina fuerte es aprender a postergar la gratificación inmediata en favor de los resultados a largo plazo. Las personas más disciplinadas son capaces de ignorar las distracciones momentáneas porque entienden que sus acciones en el presente están construyendo el futuro que desean. Este tipo de enfoque no es fácil de cultivar, pero es lo que te permitirá destacar y avanzar mientras otros sucumben a las tentaciones que los apartan de sus objetivos. 3. Capacidad para gestionar el tiempo. La gestión del tiempo es un diferenciador clave. Saber cómo organizar tu día, priorizar tareas importantes y evitar distracciones es lo que te permitirá ser más eficiente que otros. Muchas personas malgastan el tiempo en actividades irrelevantes. Aquellos que dominan su tiempo pueden lograr mucho más en menos tiempo, obteniendo una ventaja competitiva. La capacidad para gestionar el tiempo es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar si deseas superar a los demás en cualquier ámbito. Vivimos en un mundo donde el tiempo es el recurso más valioso y limitado. Todos tenemos la misma cantidad de horas al día, pero la diferencia entre quienes logran resultados extraordinarios y aquellos que se quedan atrás radica en cómo administran ese tiempo. La gestión eficaz del tiempo no solo aumenta tu productividad, sino que también reduce el estrés, te permite alcanzar tus objetivos más rápido y te otorga una ventaja competitiva sobre quienes no lo manejan bien. La prioridad de lo importante. Una de las claves más importantes para una gestión del tiempo exitosa es la priorización. No todas las tareas tienen el mismo valor o impacto, por lo que aprender a identificar y enfocarte en las que realmente son importantes es esencial. Muchas personas caen en la trampa de dedicar su tiempo a tareas urgentes pero insignificantes, dejando de lado actividades que, aunque no sean urgentes, son críticas para el logro de sus metas a largo plazo. La técnica de Eisenhower, por ejemplo, divide las tareas en 4 cuadrantes, las importantes y urgentes, las importantes pero no urgentes, las no importantes pero urgentes y las no importantes ni urgentes. Los individuos exitosos dedican la mayor parte de su tiempo al segundo cuadrante, donde se encuentran las tareas que más impacto tendrán a largo plazo, aunque no requieran atención inmediata. Esta capacidad para discernir qué actividades aportan más valor es lo que diferencia a los que gestionan bien su tiempo de los que lo desperdician. La lucha contra las distracciones. Hoy en día, las distracciones son uno de los mayores obstáculos para la gestión eficaz del tiempo. Desde las notificaciones constantes del teléfono, hasta el correo electrónico o las redes sociales, es fácil perder horas en actividades que no aportan ningún valor a tus objetivos. Las personas que dominan la gestión del tiempo saben cómo minimizar y controlar estas distracciones para mantenerse enfocados. Una estrategia efectiva es el uso de la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar durante bloques de tiempo intensivos, generalmente de 25 minutos, seguidos de pequeños descansos. Esto no solo ayuda a mantener la concentración, sino que también permite lidiar con las distracciones de manera más controlada, ya que sabes que tendrás un descanso pronto para revisar el teléfono o responder a correos. Este enfoque crea una estructura que te ayuda a maximizar la productividad durante los momentos de enfoque. 4. Resiliencia ante las adversidades. La resiliencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades. Todos enfrentan obstáculos, pero no todos tienen la habilidad de superarlos. Las personas exitosas ven los fracasos y las caídas como parte del proceso. Aprenden de cada error y usan la adversidad como trampolín para avanzar. La capacidad de mantener la calma, adaptarse y seguir adelante es clave para superar a quienes se rinden ante el primer obstáculo. Aceptar las dificultades como parte del camino. Uno de los elementos clave de la resiliencia es la aceptación. Las personas resilientes comprenden que la vida no siempre sigue un camino recto y que los problemas, los fracasos y las decepciones son parte del proceso de crecimiento. En lugar de sucumbir al desánimo cuando las cosas no salen bien, adoptan una actitud de aceptación activa, lo que significa que reconocen la adversidad, la enfrentan de manera proactiva y siguen adelante en lugar de perderse en la frustración. Capacidad de adaptación y flexibilidad.
La resiliencia implica ser adaptable y flexible. Los planes rara vez se cumplen exactamente como se esperaban, y las personas que prosperan en medio de la adversidad son aquellas que tienen la habilidad de ajustarse rápidamente a nuevas circunstancias. Esto no significa renunciar a los objetivos, sino modificar la estrategia para alcanzarlos en función de las nuevas realidades. Un ejemplo claro de adaptabilidad es la habilidad de reformular la percepción de una situación. En lugar de centrarse únicamente en lo negativo, las personas resilientes buscan oportunidades escondidas en la adversidad. Esta mentalidad les permite transformar los desafíos en trampolines hacia nuevas oportunidades, mientras que aquellos que no son resilientes pueden verse paralizados por las circunstancias. Autocontrol emocional y mente en calma. Uno de los mayores retos ante la adversidad es mantener el autocontrol emocional. La frustración, el miedo y la ansiedad son emociones naturales cuando nos enfrentamos a problemas, pero dejarse dominar por ellas puede bloquear nuestra capacidad para pensar de manera clara y tomar decisiones acertadas. Las personas resilientes han desarrollado la capacidad de gestionar sus emociones de manera eficaz, lo que les permite mantener la calma en situaciones de crisis. El autocontrol emocional está estrechamente relacionado con la inteligencia emocional, que implica la capacidad de reconocer, comprender y gestionar tanto tus propias emociones como las de los demás. Esta habilidad permite evitar reacciones impulsivas ante la adversidad y enfocarse en soluciones en lugar de en los problemas. Practicar la meditación, la atención plena y otras técnicas para calmar la mente puede ayudar a desarrollar este tipo de autocontrol, mejorando la resiliencia ante las dificultades. 5. Habilidades sociales y networking. En un mundo cada vez más interconectado, las habilidades sociales y la capacidad de construir una red sólida de contactos, o networking, se han vuelto herramientas fundamentales para el éxito. Si bien el talento y el conocimiento son importantes, las relaciones humanas juegan un papel crucial en la apertura de puertas, la creación de oportunidades y el crecimiento personal y profesional. Aquellos que saben cómo interactuar eficazmente con los demás y construir relaciones auténticas superan a quienes carecen de estas habilidades, ya que logran acceder a recursos, consejos y oportunidades que permanecen fuera del alcance de quienes no dominan el arte de la conexión humana. Importancia de las habilidades sociales en el éxito. Las habilidades sociales son mucho más que simplemente saber hablar o ser extrovertido. Implican la capacidad de comunicarte claramente, escuchar activamente, empatizar con los demás y generar confianza en cada interacción. Una persona con excelentes habilidades sociales puede conectar rápidamente con otros, comprender sus necesidades y deseos, y construir relaciones que no solo sean superficiales, sino significativas y duraderas. En un entorno profesional, las habilidades sociales también son cruciales para trabajar en equipo, resolver conflictos de manera efectiva y liderar con éxito. Las personas que dominan estas habilidades son capaces de influir en su entorno, negociar mejor y crear un ambiente de colaboración que favorece el crecimiento de todos los involucrados. Construir relaciones significativas. El networking efectivo no se trata de conocer a la mayor cantidad de personas posible, sino de construir relaciones que sean auténticas y mutuamente beneficiosas. En lugar de simplemente buscar contactos por el valor que pueden proporcionarte, el verdadero éxito en el networking radica en aportar valor a los demás. Cuando las relaciones se construyen sobre una base de intercambio genuino, se convierten en recursos invaluables a largo plazo. Una forma de construir relaciones significativas es mostrar un interés sincero en las personas con las que te conectas. Escuchar sus historias, comprender sus desafíos y estar dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio fortalece los lazos y genera una red de apoyo basada en la confianza y el respeto mutuo. Estas relaciones auténticas no solo te abren puertas, sino que también te brindan perspectivas y oportunidades que de otro modo no estarían disponibles. El poder de las conexiones. La calidad de tus conexiones importa más que la cantidad. No se trata de tener cientos de contactos superficiales, sino de cultivar unas pocas relaciones profundas y significativas que te puedan apoyar en momentos clave.
Estas conexiones pueden ser con mentores, personas que tienen más experiencia y conocimientos en áreas en las que deseas desarrollarte, o con pares que comparten tus intereses y objetivos y pueden ofrecerte colaboración y motivación. 6. Autodominio emocional. El autodominio emocional es una de las habilidades más poderosas para quien aspira a superar a los demás, aunque a menudo es subestimada. En un mundo lleno de presiones, desafíos y constantes cambios, saber manejar las propias emociones no solo permite tomar mejores decisiones, sino que también otorga una ventaja considerable frente a quienes se dejan dominar por sus impulsos emocionales. Las emociones negativas como el enojo, la frustración, la ansiedad o la tristeza pueden nublar el juicio y desviarte de tus objetivos, mientras que el dominio emocional te mantiene enfocado, equilibrado y en control. La inteligencia emocional como pilar del autodominio. El autodominio emocional está estrechamente ligado a la inteligencia emocional, que se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar tanto tus propias emociones como las de los demás. Las personas con alta inteligencia emocional no solo saben cómo mantener sus emociones bajo control, sino que también son capaces de navegar eficazmente en las interacciones sociales y resolver conflictos de manera positiva. Mantener la calma bajo presión. La capacidad de mantener la calma bajo presión es una de las características más valoradas en líderes, emprendedores y profesionales de alto rendimiento. Las personas que logran dominar sus emociones en momentos críticos tienen la capacidad de pensar con claridad y tomar decisiones más efectivas, mientras que aquellos que se dejan llevar por el estrés, el miedo o la ira suelen actuar de manera impulsiva, cometiendo errores que les pueden costar caro. Manejo de emociones negativas. El enojo, la frustración y el miedo son emociones comunes que todos experimentan, pero quienes logran superar a los demás son aquellos que saben cómo manejar estas emociones de manera constructiva. En lugar de dejar que estas emociones controlen su comportamiento, las personas con autodominio emocional son capaces de canalizar su energía hacia acciones productivas. La regla de los 10 segundos. Una técnica simple pero efectiva para evitar que las emociones negativas tomen el control es la regla de los 10 segundos. Esta técnica consiste en hacer una pausa de 10 segundos antes de responder a una situación que te provoca una reacción emocional intensa. 7. Innovación y creatividad. Para destacar en cualquier campo, la creatividad y la innovación son esenciales. No se trata solo de hacer lo que otros ya han hecho, sino de buscar nuevas soluciones, enfoques y métodos. Quienes se atreven a pensar fuera de lo común, a tomar riesgos y a proponer ideas originales, se diferencian fácilmente del resto. La creatividad como diferenciador clave. La creatividad no se limita solo a los campos artísticos o culturales. Es una herramienta poderosa en cualquier disciplina, desde la ingeniería hasta los negocios, pasando por la ciencia y el liderazgo. En esencia, la creatividad se trata de generar ideas nuevas o ver las conexiones entre ideas aparentemente no relacionadas. Aquellos que pueden pensar de manera innovadora pueden resolver problemas de formas que otros no han considerado. En un entorno competitivo, la capacidad de crear algo único te distingue fácilmente de los demás. Las personas más exitosas no solo imitan lo que ya existe, sino que proponen nuevas ideas, métodos y enfoques que pueden transformar industrias, cambiar paradigmas o resolver problemas de manera más eficiente. Este es uno de los aspectos más poderosos que te permitirá superar a los demás. Por ejemplo, en los negocios, la creatividad puede llevar al desarrollo de nuevos productos, estrategias de marketing innovadoras o formas más eficientes de organizar una empresa. En la ciencia, puede conducir a avances revolucionarios, mientras que en la vida cotidiana, puede ayudarte a encontrar soluciones a desafíos personales de manera más rápida y efectiva. Ser creativo implica arriesgarse y estar dispuesto a fallar. Muchos temen explorar ideas nuevas porque existe la posibilidad de que no funcionen. Sin embargo, quienes dominan la creatividad entienden que el fracaso es parte del proceso de innovación. Cada intento fallido es una oportunidad para aprender, mejorar y acercarse más a una solución exitosa. 8. Capacidad de adaptación.
El mundo cambia rápidamente y aquellos que se aferran al pasado suelen quedarse atrás. La capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, aprender nuevas habilidades y modificar tu enfoque según sea necesario te da una gran ventaja. La rigidez es el enemigo del progreso. Mientras los demás luchan por mantenerse al día, quienes se adaptan rápidamente superan los desafíos y evolucionan constantemente. La capacidad de adaptación es una de las habilidades más valiosas en un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes. El ritmo del progreso tecnológico, las transformaciones sociales y económicas, y los cambios inesperados en el entorno global requieren que las personas sean flexibles y estén dispuestas a reinventarse continuamente. Aquellos que se aferran a lo que funcionaba en el pasado, con una mentalidad rígida, tienden a quedarse atrás, mientras que quienes pueden ajustarse rápidamente a nuevas realidades suelen sobresalir. La flexibilidad como ventaja competitiva. El concepto de adaptación va más allá de simplemente ajustarse a un entorno cambiante, se trata de ser proactivo en la búsqueda de nuevas oportunidades y en la mejora continua. Las personas adaptables no solo reaccionan al cambio, sino que lo anticipan. Tienen una mentalidad abierta y dispuesta a aceptar nuevas ideas, lo que les permite fluir con los desafíos en lugar de resistirlos. En este sentido, la flexibilidad se convierte en una ventaja competitiva, porque mientras otros se resisten o tardan en ajustarse, aquellos que abrazan el cambio pueden aprovechar las nuevas circunstancias antes que nadie. Por ejemplo, en el mundo empresarial, las empresas que pueden adaptar rápidamente sus modelos de negocio a las demandas del mercado suelen sobrevivir y prosperar, mientras que aquellas que se resisten a la innovación y al cambio tecnológico corren el riesgo de volverse obsoletas. En lo personal, quienes tienen la capacidad de reinventarse ante desafíos inesperados, como la pérdida de empleo o una crisis financiera, suelen salir fortalecidos y con nuevas habilidades. La adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Un componente esencial de la adaptabilidad es el aprendizaje continuo. En un entorno donde el conocimiento y las habilidades se vuelven rápidamente obsoletos, la capacidad de aprender y adquirir nuevas competencias es clave para mantenerse a la vanguardia. Ser adaptable implica estar dispuesto a salir de tu zona de confort, aprender cosas nuevas y aceptar que lo que sabías en el pasado puede no ser suficiente para el presente o el futuro. Las personas más exitosas son aquellas que no solo están abiertas al cambio, sino que buscan activamente aprender de cada situación. Aceptan que el cambio es inevitable y ven las transiciones como oportunidades de crecimiento, no como obstáculos. En lugar de aferrarse a lo que saben, exploran nuevas formas de mejorar, lo que les permite evolucionar y mantenerse relevantes en cualquier entorno. 9. Pasión y propósito claro. Tener una pasión y un propósito claro te otorga una fuente de energía inagotable. Cuando haces algo que amas o trabajas hacia un objetivo que te motiva profundamente, te resulta más fácil perseverar en momentos difíciles. Las personas que se dedican a lo que realmente les importa tienen una ventaja sobre los que simplemente siguen el camino trazado por otros o buscan la aprobación externa. Tener una pasión y un propósito claro puede ser el motor que te impulsa hacia el éxito y te diferencia de los demás. Cuando te comprometes con algo que realmente amas o trabajas hacia un objetivo que te mueve profundamente, la energía y la motivación que experimentas son inagotables. La pasión proporciona la fuerza interna necesaria para superar obstáculos y persistir a pesar de los desafíos. La fuerza impulsora de la pasión. La pasión no es solo un sentimiento efímero, sino una fuente de energía persistente. Aquellos que están apasionados por su trabajo, sus proyectos o sus metas sienten un sentido de propósito que les da un impulso constante. Este entusiasmo les permite abordar tareas difíciles con una mentalidad positiva y proactiva. La pasión hace que el trabajo no se sienta como una carga, sino como una oportunidad para crecer y avanzar. Encontrar y definir tu propósito. El propósito claro actúa como una brújula que guía tus decisiones y acciones. Tener un propósito bien definido te ayuda a enfocar tu energía hacia metas específicas y te proporciona un sentido de dirección.
Un propósito claro te permite identificar lo que realmente valoras y lo que quieres lograr en tu vida, ayudándote a tomar decisiones alineadas con tus valores y objetivos. La ventaja de la pasión en el desempeño. Las personas que trabajan con pasión y propósito suelen destacarse por su rendimiento superior. La pasión puede aumentar la productividad y la creatividad, ya que las personas apasionadas están más dispuestas a invertir tiempo y esfuerzo en mejorar sus habilidades y en innovar. La combinación de pasión y propósito impulsa a las personas a superar sus propios límites y a enfrentar desafíos con una actitud positiva. 10. Aprender de los fracasos y del éxito de otros. Aprender de tus propios errores es crucial, pero aprender de los fracasos y éxitos de los demás es aún más poderoso. No tienes que cometer los mismos errores que otros ya han cometido. Estudia las trayectorias de aquellos que han llegado lejos y toma nota de las lecciones que dejaron en su camino. Esto te permitirá evitar trampas comunes y avanzar más rápido. Aprender de los fracasos y éxitos de los demás puede ser una estrategia extremadamente poderosa para acelerar tu propio crecimiento y evitar errores costosos. Al observar y analizar las experiencias de otras personas, puedes ganar perspectivas valiosas que te permiten tomar decisiones más informadas y evitar los mismos tropiezos que otros han enfrentado. El valor del análisis de fracasos. Los fracasos de otros contienen lecciones cruciales sobre lo que no funciona. Al estudiar las historias de quienes han fallado en sus esfuerzos, puedes identificar patrones o errores comunes que debes evitar. El papel del aprendizaje continuo. El proceso de aprender de los fracasos y éxitos de otros es continuo. A medida que avanzas en tu propio viaje, sigue observando y aprendiendo de las experiencias de los demás. El aprendizaje constante te ayudará a mantenerte a la vanguardia, adaptarte a los cambios y mejorar continuamente. 11. Constante autoevaluación y mejora personal. La autocrítica constructiva es fundamental para la mejora continua. Aquellos que se destacan no solo aceptan el feedback de otros, sino que también son honestos consigo mismos sobre sus debilidades y áreas de mejora. La capacidad de mirarse al espejo y hacer los ajustes necesarios te permitirá evolucionar constantemente, mientras otros permanecen estancados en sus viejas formas de hacer las cosas. La constante autoevaluación y mejora personal es clave para el crecimiento continuo y el éxito a largo plazo. Esta práctica implica una autocrítica constructiva y una disposición a examinar regularmente tus habilidades, comportamientos y resultados. Quienes se destacan no solo buscan retroalimentación externa, sino que también son profundamente honestos consigo mismos sobre sus fortalezas y áreas de mejora. Esta capacidad para autoevaluarse y hacer ajustes necesarios te permite evolucionar constantemente, mientras que otros pueden quedar estancados en métodos obsoletos o en la complacencia. Conclusión. La constante autoevaluación y mejora personal es un proceso continuo que te permite crecer y adaptarte en un mundo en constante cambio. Al comprometerte con la autoevaluación honesta y la implementación de mejoras, te colocas en una posición de ventaja para alcanzar el éxito y superar a quienes permanecen estancados en sus viejas formas. Este enfoque te brinda la capacidad de evolucionar constantemente y de maximizar tu potencial a lo largo de tu vida. Estas 11 claves no solo te ayudarán a superar a los demás en términos de logros externos, sino que también te convertirán en una versión más completa y realizada de ti mismo. El verdadero éxito no radica únicamente en la competencia, sino en tu propio desarrollo constante y en cómo te mantienes fiel a tu propósito mientras avanzas. Gracias por ver el contenido completo. Que tenga un hermoso día. Bendiciones.